Exactamente. Oigan, ¿y quieren saber cuánto cobra la Ninel Conde por el OnlyFans? Oye, pues yo me equivoqué de carrera. Ya, ¿Están sacando la cartera? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? No te alcanza, no te alcanza. No les alcanza. ¿500? ¿520 pesos? ¿Cómo que 20 pesos? Mándame foto de tu tarjeta, amiga. ¡Qué rata! ¿Para qué? ¿200 pesos? ¿Cómo? Hombre, chicos, se quedan cortos. No te alcanza, Juanito. ¿Entre todos cuánto juntan? Oye, 20 pesos no le alcanza ni para el dedo chiquito del pie de Ninel. ¿Cuánto? Ahí te va. Ninel Conde lanzó la bomba mundial, porque la verdad es una mujer con muchos fans alrededor del mundo. ¿Sí? Y yo la criticaré, a mí me caerá mal, no me gusta su energía. Eso es aparte. Eso es aparte. Que es una mujer muy trabajadora, es muy trabajadora y siempre se lo vamos a reconocer. Ninel Conde ya lanzó su OnlyFans, ahí está la noticia que dice, mis bombones, ahora sí tenemos OnlyFans, por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando. Podrán ver contenido exclusivo y de calidad de OnlyFans.com/Ninel Conde, como este sneak peek, que no sé qué sea porque no soy tan tecnológico. Sneak peek, no, es una como vista, una probadita, bueno, de la foto que... Que les dejo lo que verán allá y no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todos. ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo? ¿Todo? Pues yo creo que sí. ¿Y qué creen? Ya, miren, yo de chismoso me estuve metiendo y ya vi cuánto va a cobrar al mes. ¡Dino! $20 al mes por suscriptor. Que... ¿Pero cuántos millones de seguidores? ¿Cuántos millones? Imagínate. Exacto. La verdad, el precio oscila entre $5 la suscripción en una persona que no es tan famosa. Imagínate, $20. Dame ¿cuánto no te gusta? ¿Yo para qué? Oye, abramos uno. ¿Ah, uno? Uno de los tres. Imagínate. Pero no, ustedes, ustedes sí les quieren ver todo. Yo aquí, ¿qué? Only Friends. Pero bueno, Ninel Conde, la verdad, creo que sí nos va a sorprender con, porque dice que últimamente ha estado haciendo sesiones de fotos muy candentes, muy fuertes, para que todos seguidores de OnlyFans queden muy contentos. Que también me enteré, chicas, que lo que le urgiera hacer a Sugey Abrego a Toronto era la sesión de fotos para su cuenta VIP, que por eso era trabajo, que aprovechando el frío y la nieve de allá, quería salir como entre muy encueradilla. Oye, por eso lloraba de frustración. Sí. Ya no lloraba por su perrito, sino la frustración de lo que dejaba de ganar. Sí, y ella decía, es que quiero ir a ver a mi familia. Sí, yo sabía que la familia de Sugey Abrego no estaba en Canadá, yo sabía que estaba en el norte del país. Bueno, a lo mejor estaban todos de vacaciones por las fiestas. Por las fechas, ándale. Pues yo ya supe que fue que porque quería la fundación de fotos. Pero bueno, Ninel Conde, la verdad, se lanza al ruedo, se une a las famosas que lanzan estos portales en donde, pero que dirá Noelia, porque ya ves que Noelia y ahora ya no, Ninel va a ser competencia para Noelia. Oye, yo tengo una pregunta. Hemos visto a Ninel Conde siempre guapísima, espectacular, pero sí la hemos visto con poca ropa, ¿no? O sea, en muchas revistas ya ha posado. Me lo quitaste de la boca. Yo digo, pues ya muchos seguidores la han visto de una manera gratuita en muchas fotos, ya casi sin ropa. Y ahora pagar por verla, entonces tiene que enseñar más. O sea, realmente se tiene que desnudar. Pero nunca la has visto con un osito, con la, como en la foto. A ver, ¿con un peluche? ¿A poco nunca la has visto con un peluche? En el estuche sí. Era el osito. Pero el peluche así no. La cosa es que, mira, el morbo vende. Muchos hombres dicen, no, lo que ha de ver ahí adentro, sí, no, lo mejor si lo pago. Pagas un día. ¿Sí pagarían, chicos? Mira. Pero es que no son tontos, Ana. A ver, pero eso, es, o sea, es, yo conste que la aplaudo y digo que es guapísima y todo, pero eso ya lo hemos visto. Pues yo creo que hay que confiar en que es como probadita, es como dicen, nada más la puntita. A ver, enfermos, ¿ustedes pagarían más por ver más fotos dicen así? Dicen que sí. Es nada más para que, como la probadita. Y todos. Ay, que no, ahora no que no. Ay, Rodrigo, qué bipolar eres. Pero bueno, felicidades. Espérame, dale una cara a Luisa, por favor. ¿Cómo, Luisa? Ahí va, mira. ¡Enfermos! Ay, déjelos, hombre. Está bien, para eso se deleitan los caballeros. Sí. Y le deseamos lo mejor a Ninel Conde, porque lo que sea de cada quien, repito, es bien chambeadora y muy disciplinada. Eso sí. Sí, sí. Cuerpacho. Oye, y bueno, pues que aproveche, ¿no? Sí. Su cuerpacho. Oye, ¿tú crees que tengo la chichica? Mira. A ver. Mira. ¿Tú lo creen? A ver. Oh, estoy como Adame. ¿Ya puedo sacar mi OnlyFans o no? Sí. Bueno, pues pero miren. Pero ni se te ve de tanto pelo. Ay, ¿qué tal? Es lo que vende, mana. Me dicen el osito. Oiga, pues, ¿qué les cuento? Yo soy el osito que estaba con Irene. Yo soy el osito que estaba con Irene. Ah, güey. Vámonos, porque miren el...